de aquí del puente se hacen unos, siempre unos desechables, marihuaneros, hay ladrones en la parte por la noche, aquí roban mucho, están robando muchísimo, la gente ya estamos aburridos, cansados, decir la Metrocali, hablar con mucha gente, pero por favor, lo único que nos colabore, debajo del puente no hay luces, no hay iluminación, uno llama a la policía, no pasa nada. Por la parte de abajo la gente le da hasta miedo, terror, mucho ni por abajo ni por arriba. Les da miedo, miedo pasar por aquí. Aquí no vendo nada, embotellados completamente, están que me sacan los corotos a la calle porque no tengo cómo pagar arrendo. Pero el mío ni el Metrocali le reconoce nada a uno. Pues aquí estamos tan perjudicados con esta obra que hicieron, porque esto lo hicieron esta calle, la cerraron. Esto es un atracadero cada rato. Ana, al principio apuñalaron dos personas debajo de ese mango. La obra en su totalidad, los dos tramos principales de la Troncal Agua Blanca están terminados en un 99%. Lo que nos está haciendo falta son unos tramos, unas obras complementarias que no estaban presupuestadas inicialmente en el diseño, y por lo tanto tuvimos que pedir unos recursos adicionales. Allí está incluida señalización, están incluidas unas barandas que hacen falta, está incluida la del espacio público de la parte de arriba allí de la, digamos, de la Troncal con la 25, por encima del hundimiento. Está incluido un acueducto, un pedazo de acueducto precisamente allí en el barrio de la Alcázar. De la terminal intermedia Julio Rincón por parte de Metrocali han suscitado diferentes inconvenientes, puesto que desde que ellos empezaron a comprar los primeros predios desde hace más de 3 años, nos dejaron a la merced pues de la delincuencia, problemas de inseguridad, de salubridad, problemas de movilidad también, que pues ha generado muchas problemáticas en el sector, en especial en el barrio Julio Rincón. Frente a esa problemática, Metrocali no nos ha dado la cara, no nos ha querido dar la cara de frente a la comunidad. Siempre ha sido el contratista y la interventoría. Obviamente, accionamos al contratista, el contratista dice que no tiene nada que ver, que es problema de la interventoría. Accionamos a la interventoría y la interventoría dice que es problema de Metrocali. La obra de la estación como tal, de la plataforma central, en el centro de esos dos vías, está suspendida también porque necesitan tener acceso por alguno de los dos costados. Entonces, tan pronto se termine la pavimentación del costado oriental, pues arranca el contratista de la plataforma como tal a hacer la obra. Ya la obra reinició nuevamente. Las dos son obras que tienen como cronograma terminarse en noviembre de este año.